¿Listo? Hola, Onyx, soy del ciclo superior de proyecto de certificación. Mi intención es hacer el ciclo y trabajar para que pueda acabar la carrera después de arquitectura. Bueno, yo soy Víctor, soy compañero de DOWA, en el mismo ciclo, obra de edificación, aquí en Miquel Viada. Estoy cursando el primer año, igual que ella, y bueno, mi intención es seguir estudiando y acabar la universidad, arquitectura técnica. En mi caso, por ejemplo, no vengo de bachillerato ni a eso de esto, yo vengo de un ciclo medio, empecé aquí también en Viada, es el ciclo medio de obras. Actualmente estoy trabajando gracias a ello, aunque parezca que está la cosa paradita realmente, si tú buscas encuentras, realmente está mucho más fácil que antes. En cuanto a peón o paleta, alguien que te enseñe, mucho más fácil. Y en cuanto al superior, el que estamos haciendo nosotros, mucha más facilidad de encontrar prácticas, y las prácticas realmente te ayudan a encontrar un trabajo, al menos durante un tiempo, porque realmente las empresas que te cogen para hacer las prácticas necesitan gente, ya que no hay gente, no hay tanta gente titulada ya de este tema. Yo, diferente de él, vengo de bachillerato. Acabé el bachillerato y luego pasé directamente aquí. Trabajo de otra profesión, pero mi intención es acabar el ciclo para poder trabajar y al mismo tiempo continuar mis estudios y hacer arquitectura técnica o arquitectura. Y la verdad, el ciclo está muy bien, estamos practicando mucho, haciendo planos, prácticas fuera, topografía, cosas, bases de arquitectura, que para entrar a la universidad estaríamos muy preparados, la verdad. Realmente se hace bastante cosa práctica, no bastante teórica. Realmente con las prácticas tú te das cuenta de si te gusta o no lo que estás haciendo. Pues si te meten toda teórica, dices, bueno, aquí me está metiendo todo el papeleo, pero realmente no sé si me gusta a mí hacerlo. Y gracias a las prácticas, pues tú te das cuenta de que si te gusta o no. Y realmente es una opción muy buena, ya que hay gente que va directa a la universidad, no sabe si realmente le gusta o no, y cuando pierde 2 años de su vida, que acaba la teórica, empieza la práctica, se da cuenta de que eso no es lo suyo. En el cual aquí te das cuenta a los 2 meses. No es lo mismo. Esperamos que os animéis para entrar a este ciclo y que la verdad es que os gusta la arquitectura y cosas así de instalaciones. ¿Dibujo? Todo, sí, dibujo, construcción en general, AutoCAD. Pues que apuntéis y que no perdáis la oportunidad. Realmente es una oportunidad muy buena, que no hay que desperdiciar nunca, ya que vas muchísimo más preparado a la universidad, lo aseguro. Hola nois, què tal, com anem? Em presento, em dic Andreu Miravet de Tur, soc de Calella i ara mateix tinc 30 anys. Soc exalumne del mòdul de projectes de l'Institut Miquel Viada i bueno, us explicaré una miqueta la meva experiència. Vaig fer el mòdul, després del mòdul vaig accedir a la universitat. El mòdul em va donar força base sobre la qual la universitat va servir força per adquirir els coneixements que havia d'assumir. Un cop acabat la universitat, he treballat en diferents llocs, pràctiques, feines, he fet servir moltes de les coses que em van ensenyar a l'institut i, bueno, us animo a que us interesseu per aquest món, ja que ara és un moment en el qual la feina va augmentant i estan sortint noves oportunitats i molt i diferents vies d'estudi i que podeu aplicar els coneixements que podeu assolir en el mòdul, i és un món força interessant com per dedicar-hi els esforços i que tingueu una carrera professional força bona. En l'institut trobareu molt bons professors, unes assignatures que faran que us interesseu per aquest món, i bueno, jo us diria que tindreu una bona experiència si aneu al Viada. Jo us animo que us hi apunteu. Okay.